estás? Encantada de recibirte en Alimenta tu Vida. Y como vos sabés que soy una persona creyente, quiero pedirle a Dios por vos, por tu vida, por tu bienestar, por todos tus objetivos, para que tengas paciencia en esperar el resultado mejor y que sepas que muchas veces la etapa de sufrimiento tiene un objetivo, que puedas crecer como ser humano. Y esa cruz que vos pensás que tenés que padecer de por vida, Dios no quiere. Por eso mismo, lo que quiere Dios es que la entregues a su Hijo, para que puedas caminar libremente y gozoso de la vida que Dios te regaló. Y ahora me acompañás, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco nos dirá cómo condimentar una ensalada para preservar sus propiedades. Leila Loberce, con su carisma de seducción, dará una muestra de danza árabe. La licenciada Alicia Croco nos informará sobre las investigaciones realizadas en los Estados Unidos y en Europa sobre un páncreas artificial para diabéticos tipo 1. Parece que están logrando grandes avances en los tratamientos desde niñez y esto podría llegar a ser la solución. Si estás queriendo adelgazar y en estas instancias tenés gastritis, no te preocupes. La licenciada Alicia Croco te dará consejos para manejar esta situación y seguir adelgazando. Y a estar atentos para comenzar a escuchar a la licenciada Alicia Croco sobre la importancia de saber leer las etiquetas nutricionales para interpretarlas y hacer comparaciones entre marcas. No hay medicamento que cure el dolor del alma. Solo existe un anestésico que se llama tiempo, que te enseña a no sentir dolor, aunque la herida perdure. Qué importante es saber leer las etiquetas nutricionales. ¿Para qué? Para preservar tu salud. Y tenés que hacer comparaciones entre marcas para saber cuál elegir. Hay muchos alimentos que son engañosos porque tienen las letritas muy pequeñitas y entonces confunden al consumidor. Hay alimentos que son aptos para, por ejemplo, hipertensos y sin embargo no figuran en el rótulo. Es el caso del tomate al natural en lata o el puré de tomate, que tiene una cantidad de sodio, es decir, de sal, muy baja. Algunas tienen cada 100 gramos de alimento 120 miligramos de sodio, con lo cual esto está permitido, no figura en el rotulado y la gente desconoce, porque dicen que los enlatados están prohibidos y sin embargo hay ciertos enlatados que sí se pueden incluir. Con respecto a los quesos, tenemos que hacer comparaciones de uno con otro respecto a la cantidad de grasas, fundamentalmente, y saber que las grasas saturadas son las malas. Veamos el cuadro. Queso cuartirolo descremado cada 100 gramos de alimento aporta 4 gramos de grasa. Cada feta de 30 gramos, 1.2. En el segundo ejemplo, queso por salud, light, cada 100 gramos, 12 gramos de grasa y cada feta 3.6. Por eso fíjate que tiene 3 veces más cantidad de grasa respecto a las grasas saturadas. El primero tiene 2.3 cada 100 gramos, 0.7 cada 30 y el segundo 3.2 y 2.2. Como podemos observar, también tiene 3 veces más cantidad de grasa mala que en la otra marca. Por eso hay que siempre hacer comparaciones. En este caso de grasas y en otras oportunidades, cuando, por ejemplo, tenés que restringir la sal, deberás elegir alimentos con menos sodio. Supongamos que tengas que hacer restricciones con el sodio, tenés que tener en cuenta que hay alimentos, por ejemplo, los fideos secos, que también son bajos en sal y no dice en el rotulado nutricional. Entonces siempre te tenés que fijar cuántos miligramos de sodio presentan. ¿Qué porcentaje de sodio cada porción
está apto para ser consumido, dependiendo de lo que vos tengas que incluir en tu alimentación diaria, pero eso sí, el nutricionista te va a decir cómo distribuir el porcentaje de sodio, pero para que vos puedas elegir, vamos a ver una tabla. Sin sal agregada o sodio, significa que tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción. Muy bajo en sodio, 35 miligramos de sodio o menos por porción. Bajo en sodio, 120 miligramos de sodio o menos por porción. Sodio reducido, por lo menos tiene un 25% menos de sodio que el producto original. Bajo en sodio o levemente salado, por lo menos tiene un 50% menos de sodio que el producto original. Para mantener tu peso corporal también tenés que tener presente, si no sos obeso, no superar las 2000 calorías. Siempre sugerencia consultar con un licenciado en nutrición que te va a asesorar cómo cubrir esas 2000 calorías. No más de 300 gramos de hidratos de carbono, 75 de proteínas. No superar los 55 gramos de grasas, 22 gramos de grasas saturadas. Y con respecto a las trans, no más de 0,5 gramos. Fibra, 25 gramos o más. Y sodio, no más de 2.400 miligramos por día. Lee las etiquetas, hace comparaciones y consulta con un nutricionista en el caso que tengas enfermedades que pueden ser consideradas y tratadas a través de la correcta selección de alimentos. Si te caes, no te preocupes. Hacé como el sol que a la tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. La condimentación potencia el deterioro de las ensaladas y de las verduras. Por eso es importante tener en cuenta que una ensalada debe ser preparada minutos antes de ser consumida. Y debe haber un orden para no deteriorar la calidad y los caracteres organolépticos de las verduras. Sal, vinagre y aceite. ¿Qué pasa con la sal y las hojas, por ejemplo, de la lechuga? Vos le ponés y lo que va a hacer es estar en la superficie de la lechuga. En el interior hay agua, entonces la sal va a absorber, es decir, que va a ejercer una función de ósmosis. Como resultado va a quedar una lechuga arrugada sin agua, porque se la sacó la sal. Se puede hacer un aderezo, que es un recurso importante, que vas a mezclar en un recipiente la sal con el vinagre y por último le agregás el aceite. Revolvés y recién ahí aderezás la ensalada. Entonces, las verduras van a estar en estado correcto para ser consumidas y vas a poder aprovechar todos sus principios nutritivos. La lechuga no tiene que ser preparada con mucha anticipación porque puede perder sus principios nutritivos. Para conservar la lechuga es importante que la sumerjas en agua durante algunos minutos y esto va a ayudar a que absorba agua en lugar de eliminarla. Por cada litro de agua, un mililitro de lavandina de uso doméstico. No lo dejes mucho tiempo, porque al ser así, no vas a obtener el beneficio que estamos buscando de eliminar los posibles parásitos o microorganismos que pueden existir en la lechuga. Y tampoco le des de más, porque puede esto ocasionar toxicidad. ¿Qué orden vas a hacer para aderezar la ensalada? Primero sal, vinagre y por último aceite. Tené presente de consumir la ensalada minutos después de condimentarla para aprovechar todos sus principios nutritivos. Alimenta tu vida te propone distintas disciplinas de actividad física y de danza para que vos elijas la que más te agrade. Prepárate para ver la muestra que te ofrecemos en el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer técnica de Wings, ¿sí? Bueno, te voy a empezar a explicar. Para un lado, siempre los brazos extendidos a un lado, al otro. Puedo hacer muchas figuras, pero sobre todo tengo que saber girar. Punto fijo, giro. Puedo girar ahí, puedo girar haciendo que aletee, ¿sí? Puedo girar subiendo los brazos o bajándolos, ¿sí? A un lado, al otro, subo, ¿sí? Giro, vuelvo, 1, 2, giro, pose, 1, 2, 3, a un lado, al otro, puedo hacer adelante y atrás, con giro, adelante y atrás, con giro, eso, subo, bajo, una y la otra, puedo girar y hacer que se junten para salir y solo tener de un lado, ¿sí? Sutilmente saco, paso al otro lado y la uso de capa. Ahí, eso, un lado, al otro, puedo hacer ahí y ahí, 1, 2, 1, 2, girar, eso, puedo volver a agarrarlas y abrirlas y nos vemos en el próximo micro. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo, Step Aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. 16º Congreso Argentino de Obesidad y Trastornos Alimentarios 2016. Alimentos, productos alimenticios, su impacto sobre la salud, el rol de la industria. 17 al 19 de agosto de 2016. Para adelgazar y preservar tu salud, la licenciada en nutrición Alicia Croco te propone estas distintas posibilidades para que bajes de peso sin contar calorías y logrando saciedad. Podés optar por Plan A, Plan B, Plan C y Plan D. También Creo y Adelgazo y Ansiedad versus Saciedad. Y si estás embarazada, posparto o tenés un hijo hasta un año, también podrás contar con este libro que te permitirá alimentarte y nutrir a tu hijo adecuadamente en estos periodos tan importantes de la vida. Libros editados y también digitales. Para adquirirlos, escribí a la dirección de mail alimentatuvida@aliciacroco.com.ar. Caminando por la vida, logré entender que lo importante no es saber lo que uno tiene, sino es saber lo que uno vale. En el año 2014 han habido investigaciones respecto a un páncreas artificial que podía dar la solución a los diabéticos insulinodependientes, sobre todo a los pequeños que tanto les cuesta inyectarse insulina o bomba de insulina. En la actualidad siguen los estudios, los ensayos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y los resultados son prometedores. Qué importante es el páncreas artificial o biónico, que ayuda a mejorar la calidad de vida y que los pacientes que tan difícil se les hace llevar a cabo esta enfermedad, que puedan no estar tan pendientes y que tengan un dispositivo que los ayude a regular los niveles de glucemia cuando tienen elevada cantidad circulante en sangre o baja. Este páncreas artificial o biónico fue ideado por un investigador que tiene su hija que es diabética. Hizo las pruebas con ella y se hicieron muchas pruebas en el mundo. ¿Cómo es el dispositivo? Es muy pequeño, es como un teléfono celular en donde hay que conectarlo con tres agujitas que tiene dos dispositivos, uno que es para la insulina
cuando se requiera, cuando el paciente tenga niveles altos de glucemia, va a abrirse el dispositivo de insulina y en el caso que el paciente tenga bajos niveles, va a haber glucagón. El dispositivo tiene un software que va controlando los niveles. Entonces la persona puede hacer su vida prácticamente normal. Qué importante sería contar en la Argentina con esta solución que podríamos beneficiar mucho a la población diabética 1. Llamemos a los investigadores para que tomen en cuenta este dispositivo que mejoraría mucho la calidad de vida de la población diabética mellitus 1, sobre todo en los niños, y evitar las complicaciones que puedan acarrearse por el mal manejo en la alimentación, en el estilo de vida que debe ser activo, y van a ser más alegres y felices porque esto da ilusión a que van a existir nuevas tendencias de caminos que nos lleven al mejoramiento en general para esta población. No te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que te mereces. Me encuentro con el doctor Miguel Ángel Perillo, es odontólogo, especialista en estética de los dientes. Una buena sonrisa, qué maravilloso, ¿no, doctor? Sí, la verdad que sí, porque es la carta de presentación, es lo primero que vos ves en la cara de una persona, es lo primero que estoy viendo en tu rostro en este momento. O sea, es así, es real. Doctor, ¿qué son las coronas de circonio? Es un material que estamos utilizando ahora en este momento, es un material de última generación para confeccionar fundas, coronas o jackets sobre los dientes. Tienen la translucidez y la apariencia del esmalte dentario. Es totalmente estético el material y es el que te puede dar un cambio total en la sonrisa de una boca. Doctor, ¿qué diferencia hay entre una corona de circonio y de porcelana? La diferencia fundamental es la estética. O sea, hemos utilizado siempre las coronas de porcelana históricamente. Si bien hay muy buenos ceramistas artesanales, porque la corona de porcelana es realizada artesanalmente, la corona de circonio es realizada por una máquina, es todo computarizado. Y el circonio tiene la total translucidez del esmalte dentario. ¿En qué casos hay que usar este tipo de circonio? Lo podemos realizar cuando hacemos cualquier tipo de rehabilitación bucal, sobre todo en pacientes que tienen los dientes muy manchados, los dientes muy amarillos, en pacientes que tienen los dientes abrasionados, desgastados, en rehabilitaciones con implantes. Y vamos a tener una apariencia estética total, natural. Si vos tenés bien los dientes, vas a poder sonreír y vas a poder gozar de la salud bucal. Es muy importante que lo tengas presente. La alimentación y la digestión comienza con la boca, así que cuida tu salud. Cuando una persona sabe a dónde ir, el mundo entero se aparta para dejarlo pasar. Sos obeso y en este momento tenés gastritis. Decís, dejo el plan alimentario porque me hace mal comer cereales integrales, panes integrales. Sin embargo, yo te voy a proporcionar un plan alimentario que es generalizado. Vos tendrás que ir a un nutricionista para que te realice los cambios necesarios de acuerdo a tus características, porque hay ciertos alimentos que vos los vas a poder tolerar y otros no. Tené presente que si tenés que bajar de peso, lo importante es el consumo elevado de fibra. En este caso, como tenés gastritis, hay que evitar la fibra cruda. Entonces vas a elegir alimentos que sean fácilmente digeribles. Van a tener que ser de poco volumen para facilitar la digestión. La temperatura de las preparaciones no deben ser extremas, ni muy frías, ni muy calientes, sin productos de tostación, sustancias irritantes de la mucosa gástrica.
Yo te voy a dar un ejemplo para que vos veas que podés llevar a cabo un plan alimentario en esta etapa en donde tenés gastritis y hay que tratar de evitar la acidez para que vos puedas sentirte bien y poder realizar otras actividades que seguramente tengas que hacer. Desayunos y meriendas. Leche descremada, un vaso, o si no, yogur descremado. Un pan árabe, lo vas a desecar al horno con puerta abierta para que no se queme ni produzca productos de tostación y que sean irritables de tu mucosa gástrica. Vas a untar con queso o con ricota descremada. Almuerzos y cenas, no incluyas el caldo, tiene que ser de poco volumen. Y si tenés hambre, recurrís a tomarlo cuando en ese momento se te presente el deseo de comer algo, te tomas un caldo, pero no en el almuerzo ni en la cena. En el almuerzo vas a incluir la carne, preferentemente carne blanca, que es fácilmente digerida, cortes magros, sin grasa, y vas a picar la carne para que facilite la digestión. Siempre te recomiendo que la carne tiene que ser entera, que tiene que producirte una masticación necesaria como para poder ocasionar mayor valor de saciedad. En este caso, para facilitar la digestión, tiene que ser picada. Y vas a hacer un soufflé de calabaza. Este alimento yo no te lo recomiendo para que adelgaces, sí para que neutralices la acidez gástrica que en este momento tenés. ¿Cómo vas a hacer el soufflé? Puré de zapallo, le agregas una yema de huevo y claras batidas a nieve con movimientos envolventes. El soufflé lo que va a ocasionar en tu organismo es una acción de protección, buffer. Es decir, que va a disminuir la sensación que vos tenés de acidez. La fruta no la comas en el almuerzo, deja pasar 2 horas. ¿Y qué frutas vas a poder elegir? Por ejemplo, manzana, durazno, damasco, pera y banana bien madura sin los hilos. Las frutas que acabo de mencionar, con excepción de la banana, le tenés que quitar la piel y en primera etapa, hervidas. Un buen recurso es hacer una manzana merengada, quitándole la cáscara, le sacás el centro de la manzana, batís una clara de huevo punto nieve, lo incorporás en la manzana y lo llevas a cocinar. Esto también tiene una acción buffer. En la cena, un plato de fideos secos cocidos al dente, con zanahoria pero cocida y chauchas sin hilos y sin porotos. El postre, recordá que lo tenés que alejar de la comida. Tené presente fibra modificada, evitar tostación, fraccionamiento de las comidas. Si tenés hambre, que no te saciás con las 4 comidas principales, tenés la opción de comer 2 entrecomidas, un vaso de leche y una banana bien madura sin los hilos. Come despacio, masticá bien, respetá los horarios de comida, hacé un descanso nocturno apropiado y adiós a los estados de gastritis y podrás continuar el plan alimentario para adelgazar y sentirte plena. Dios quiere que seas feliz. ¿Y vos? ¿Querés seguir cargando cruces o cargas? Es hora que sientas que la felicidad va a depender de tu trabajo cotidiano. Este programa se emite por esta señal y en este mismo horario y hay repeticiones. Tenés que averiguarlas. Por eso te convoco a que navegues por mi web, alimentatuvida.com, que te hagas fan de Alimenta Tu Vida con mayúsculas en Facebook. Y por qué no ver este programa o anteriores en YouTube, Alimenta Tu Vida con minúsculas. Me tengo que despedir con esa frase que ideé para vos. Y recordá, vos podés, pero tenés que quererte.